felices, dejar a un lado el miedo y con fuerza proclamar. Ven, San Bartolomé, que ya llega tu fiesta. Ven, el pueblo te aclama, sí, llénanos de gracia. Ven, San Bartolomé, que ya llega tu fiesta. Ven, el pueblo te aclama, ven y llénanos de gracia. Lleguemos a la fiesta a pasear por las calles. Los santos reunidos nos dirán, pasar todos unidos por las puertas del cielo. Estas son San Pedro, la gente de esta ciudad. Ven, San Bartolomé, que ya llega tu fiesta. Ven, el pueblo te aclama, sí, llénanos de gracia. Ven, San Bartolomé, con nuestros cantos, la nueva alegría, fiesta hay que cantar en ese día. Pedimos que no trote paz de más, los que a tu fiesta vienen a rezar, por tantas maravillas que tú nos concediste, dejar a un lado el miedo y proclamar. Ven, San Bartolomé, que ya llega tu fiesta. Ven, el pueblo te aclama, sí, llénanos de gracia. Ven, San Bartolomé, que ya llega tu fiesta. Ven, el pueblo te aclama, ven y llénanos de gracia. Lleguemos a la fiesta. Por las calles siempre a caminar, junto a nuestra Virgen de la Rogativa, el más bello rostro de esta tierra, y las puertas de gloria ordenarán. Nuestros santos reunidos nos dirán, pasar todos por las puertas del cielo. Estas son San Pedro, las gentes de esta ciudad. Ven, San Bartolomé, que ya llega tu fiesta. Ven, el pueblo te aclama, sí, llénanos de gracia. Ven, San Bartolomé, que ya llega tu fiesta. Ven, el pueblo te aclama, ven y llena. Muy buenos días para todos. Pues hoy para nuestra comunidad parroquial es solemnidad, esta gran celebración de nuestro santo patrono, San Bartolomé, que no es solo el nombre de esta parroquia, sino el nombre de este gran apóstol. Yo quiero invitarlos a todos los que aman esta parroquia y a los que integran esta parroquia, a las comunidades del cine, a los equipos de Nuestra Señora, a servidores, a los ministros extraordinarios de la comunión, a los catecúmenos, a todos ustedes, los fieles que quieren a San Bartolomé, para que nos unamos orando por esta comunidad parroquial. Nos acompañan a celebración también el padre Michael Steven, párroco de Santiago Apóstol de Galicia. Vamos a participar con gozo
y alegría de nuestra celebración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Invoquemos, queridos hermanos, a Dios nuestro Señor, para que se digne bendecir esta agua que va a ser rociada sobre nosotros en memoria de nuestro bautismo. Pidámosle que nos renueve interiormente para que permanezcamos fieles al Espíritu que hemos recibido. Dios Todopoderoso y Eterno, que por medio del agua, fuente de vida y signo de purificación, quisiste limpiarnos del pecado y darnos el don de la vida eterna, dignate bendecir esta agua para que sea signo de tu protección en este día de solemnidad. Renueva también en nosotros la fuente viva de tu gracia y líbranos de todo mal del alma y del cuerpo, para que nos acerquemos a ti con el corazón limpio y podamos recibir dignamente tu salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Les asperjaré con el agua en signo de nuestro bautismo y en renovación del mismo. Dios Todopoderoso nos purifique de los pecados y por la celebración de esta Eucaristía nos haga dignos de participar en el banquete de su reino. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial,
Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Fortalece, Señor, en nosotros la fe, por la cual tu apóstol San Bartolomé se adhirió a tu Hijo con sincero corazón, y haz que por sus oraciones tu Iglesia llegue a ser sacramento de salvación para todas las gentes. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y el Dios por los siglos de los siglos. Recibamos y escuchemos la palabra. Lectura del libro del Apocalipsis. El ángel habló conmigo y me dijo: ven y te mostraré la novia, la esposa del Cordero. Me transportó en espíritu a un monte altísimo y me enseñó la ciudad santa, Jerusalén, que bajaba del cielo enviada por Dios, trayendo la gloria de Dios. Brillaba como una piedra preciosa, como jaspe translúcido. Tenía una muralla grande y alta, y 12 puertas custodiadas por 12 ángeles con 12 nombres grabados, los nombres de las tribus de Israel. A oriente, 3 puertas, al norte, 3 puertas, al sur, 3 puertas, y a occidente, 3 puertas. El muro tenía 12 cimientos que llevaban 12 nombres, los nombres de los apóstoles del Cordero. Palabra de Dios. Tus amigos, Señor, proclaman la gloria de tu reinado. Tus amigos, Señor, proclaman la gloria de tu reinado. Que todas las criaturas te den gracias, Señor. Que te bendigan tus fieles. Que proclamen la gloria de tu reinado. Que hablen de tus hazañas. Explicando tus hazañas a los hombres, la gloria y majestad de tu reinado. Tu reinado es un reinado perpetuo. Tu gobierno va de edad en edad. El Señor es justo en todos sus caminos. Es bondadoso en todas sus acciones. Cerca está el Señor de los que le invocan, de los que le invocan sinceramente. Gloria.
Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Felipe encontró a Natanael y le dijo: aquel de quien escribieron Moisés en la ley y los profetas, lo hemos encontrado. Jesús, hijo de José de Nazaret. Natanael le replicó: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Felipe le contestó: ven y verás. Vio Jesús que se acercaba a Natanael y dijo de él: ahí tienes a un israelita de verdad, en quien no hay engaño. Natanael le contesta: ¿de qué me conoces? Jesús le responde: antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Natanael respondió: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús le contestó: por haberte dicho que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Has de ver cosas mayores. Y le añadió: en verdad os digo, veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues muchas gracias por venir. Yo sé que esta es una hora de oficios en la casa o de labores, de trabajo. Pero qué bonito poder sacar este rato y este espacio para honrar, venerar a nuestro santo patrono, a San Bartolomé, y congregarnos como comunidad parroquial que pertenecemos a una parroquia, que nos identificamos con una parroquia que lleva a su vez el nombre de este gran apóstol, Bartolomé, conocido también, y así lo cita el Evangelio, como Natanael. Es Felipe el que se acerca a Natanael o a Bartolomé y le comparte su experiencia. Le dice a Bartolomé: hemos encontrado al Mesías, al anunciado por los profetas. Hemos encontrado a Jesús. Hemos encontrado, eso le dice Felipe a Natanael. En principio, Natanael, pues no da como crédito y duda de aquello que le dice Felipe: hemos encontrado. Y la respuesta de Natanael o Bartolomé es: y es que puede salir algo bueno de allí de Galilea. A lo que Felipe le dice: ven y lo verás. Venga, venga y pruebe. Venga y conozca. Porque al fin y al cabo, esa es la tarea del cristiano: dar testimonio, como Felipe,
pero más que con muchas palabras, es decirle al otro, he encontrado a Jesús. Pero venga usted mismo y lo ve. Venga usted mismo. Y entonces así sucede. Natanael va a la presencia de Jesús. Pero Jesús lanza una frase bien bonita sobre Natanael o Bartolomé. Cuando lo ve ahí, le dicen, ahí tienen a un israelita de verdad, en quien no hay engaño, en quien no hay doblez. Ahí tienen a un israelita de verdad. Natanael se queda sorprendido. ¿Es que usted me conoce?, le pregunta Natanael o Bartolomé a Jesús. Y Jesús, claro, yo desde que estaba sentado en la higuera te vi. Se dice que Bartolomé o Natanael era posiblemente un estudioso del Talmud, un rabí. Y entonces por eso estaba debajo de la higuera. Desde antes, dice Jesús, yo te conocí. Pero quiero subrayar para nuestra reflexión y meditación aquello que Jesús dice de Bartolomé. Aquí hay un israelita de verdad. Y podríamos trasladar esa frase de Jesús a nuestro tiempo y a nuestras circunstancias, aplicarla a nosotros. Y qué bueno que Jesús diga lo mismo de nosotros hoy. Oiga, aquí hay un cristiano de verdad. Aquí hay un católico de verdad en quien no hay engaño, en quien no hay doblez, en quien no hay falsedad. Porque eso en el fondo nos lleva a ustedes también a mí. Por un lado, a que tengamos o recuperemos nuestra identidad. Nuestra identidad. Somos cristianos. Somos católicos. Identidad. Algo que se ha ido perdiendo y encuentra uno a católicos con doblez, que uno no sabe si es católico o no es católico, porque va a esta iglesia, va a misa a esta iglesia, pero también si lo invitan a una misa no católica, con sacerdotes no católicos, también va para allá, si lo invitan allá, va para allá, y uno no sabe, y es católico, pero a su vez tiene creencias en el esoterismo o en la brujería o en otras cosas. Esto nos lleva hoy a que nosotros, si se permite, recuperemos nuestra identidad. Somos católicos. Díganlo, somos católicos. Identidad. Identidad que nos lleva a la pertenencia. Pertenencia a Cristo. Le pertenecemos a Cristo y somos de Cristo. Identidad que nos lleva a la pertenencia a la iglesia de Cristo. Identidad que nos lleva a la pertenencia a una parroquia. Oiga, ¿usted de qué parroquia es? No, yo vivo en el barrio tal. No, no es de qué barrio es. ¿Usted qué parroquia pertenece? ¿En qué parroquia usted se congrega? ¿En qué parroquia vive su fe con otros hermanos? ¿En qué parroquia da testimonio de su fe?
pertenencia. Y a veces no tenemos pertenencia. Es que yo soy de aquí, soy de allá. Y no es así. Y entonces esa frase de Jesús a Natanael o Bartolomé, aquí tienen un israelita de verdad, dicho para nosotros, aquí tienen un sacerdote de verdad, aquí tienen un laico de verdad, aquí tienen un bautizado de verdad. Algo que nos está faltando hoy, algo de lo que estamos tal vez careciendo hoy, porque nos hemos vuelto tal vez cristianos de mentira. Cristianos de mentira, católicos de mentira. Y por ahí no es la cosa. Y al celebrar hoy a San Bartolomé, decimos, hombre, yo quiero no ser un católico de mentira. Yo quiero ser un católico, católico de verdad, que vive coherentemente su fe. Eso nos falta a todos, claro, quien les habla también, porque nos vamos convirtiendo en católicos de mentira. Y hay muchos católicos de mentira, mucho católico de mentira. Claro, también hay católicos, católicos de verdad, aquellos que como Bartolomé confiesan y profesan su fe. De hecho, que en ese diálogo, en ese encuentro de Jesús con Bartolomé, este hace una confesión de fe. Tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Hijo de Dios, le dice Natanael a Jesús. Hay una confesión de fe. Reconoce a Jesús. Acepta a Jesús. Y se convierte desde entonces en discípulo de Jesús. Diríamos, se convierte en cristiano. Hasta el punto de volverse apóstol, es decir, enviado a seguir dando testimonio de Jesús. Y por eso Bartolomé, lo mismo que los demás apóstoles, como cristianos de verdad, no de mentira, mostraron a Jesucristo, lo mostraron con sus palabras. Y lo mostraron sobre todo con su vida misma, hasta el final, inclusive hasta dar la vida. Recuerden ustedes que la mayoría de apóstoles, por eso nos vestimos de rojo en los ornamentos, la mayoría de los apóstoles murieron cruentamente, fueron asesinados. Por dar testimonio verdadero, sincero, firme, leal de Jesucristo, aquel al que habían aceptado, porque se constituyeron en cristianos de verdad. Bartolomé pasó de ser un israelita de verdad a convertirse en un cristiano de verdad, porque siguió a Jesucristo. Bartolomé, desollado, por eso lo vemos en alguna de sus imágenes, con un cuchillo en su mano, o lo vemos con piel colgando de sus manos, porque él, vivo, fue desollado, es decir, le quitaron la piel, lo torturaron, lo martirizaron por su fe.
porque fue un cristiano, cristiano de verdad. Y nosotros, viendo a San Bartolomé hoy, qué bueno que nos sintamos llamados, animados, motivados, entusiasmados a ser cristianos de verdad. Que estemos con Jesús, que estemos con Jesús siempre, hasta el final de nuestra vida, inclusive dispuestos a dar la vida por Él y a dar testimonio por Él, por Jesucristo, dejando a un lado nuestra tibieza espiritual, dejando a un lado nuestra timidez espiritual, nuestra cobardía espiritual, dejando a un lado nuestra pereza espiritual. Ay, es que va viendo unos católicos de mentira, católicos de mentira, que cualquier cosita los aleja de la iglesia, que cualquier cosita los aparta del evangelio, que cualquier cosita les impide asistir a la misa. Católicos de mentira. No, San Bartolomé es un gran ejemplo para cada uno de nosotros, para que seamos capaces de dar testimonio y nos quedemos con él. Recuerden el evangelio del domingo. ¿Lo recuerdan? Cuando muchos de los que seguían a Jesús se fueron, y Jesús pregunta: ¿ustedes también se van a ir? Pedro se quedó. Hermanos, el tiempo que estamos viviendo es una oportunidad preciosa para dar testimonio de Jesús, para afianzar nuestra fe católica, para fortalecer nuestra fe católica. Porque es que hoy uno no sabe si este es católico o no. Estaba lloviendo por ahí, a propósito, unas fotos de una misa, porque hay sacerdotes, no estoy diciendo que sean falsos, no, estoy diciendo que no son de la iglesia. Aquí en Tuluá hay sacerdotes que no son de la iglesia católica. No estoy diciendo ni hablando mal de ellos, simplemente estoy diciendo que no son de la iglesia católica. Y veía yo unas fotos y dice: ay, mira fulanita en esa misa, y esta persona no es de la iglesia católica, porque yo las conozco. ¿Y qué hace metida allá? Padre, esa es la misma vaina. No es la misma vaina, no es la misma cosa. Cada uno con lo suyo, cada uno con su redil. Y no estoy diciendo que los otros sean malos, ojo con eso. No estoy diciendo que los otros sean falsos, estoy diciendo que no son de la iglesia católica. Y entonces se encuentra uno a estos católicos, católicos que no saben dónde están parados. Pues hermanos, hoy pidámosle a San Bartolomé, que fue desollado, martirizado, torturado a causa de la fe, que nos motive, que interceda por nuestra iglesia católica, que interceda por esta parroquia de San Bartolomé que lleva su nombre, esta parroquia que es la primera de Tuluá, la más importante de Tuluá. Todos los católicos tulueños deberían estar aquí rindiéndole este homenaje. Todos los grupos de la parroquia, todas las comunidades deberían estar aquí. Padre, estábamos trabajando, pero si uno saca permiso para otras cosas. Yo he visto católicos en marchas, en horas laborales, en otras cosas, pero no son capaces esos católicos de sacar un espacio
para dar testimonio público de su fe, para testimoniar a Jesucristo el Señor y mostrar con su pertenencia a Cristo, su pertenencia a la iglesia de Cristo, su pertenencia a la parroquia. Qué bueno, no sé si por aquí hayan las comunidades del cine de San Bartolomé. Hay 4 comunidades: Mateo, Marco, Lucas, Juan y Pablo, 5. No sé si aquí están los 3 equipos de Nuestra Señora, el 5, el 13 y el 14, que yo acompaño. No sé si aquí están los catecúmenos, las 4 comunidades del camino. No sé si aquí están los servidores del servidor, hijos del Padre Pío. Pero si no están, pónganse pilas. ¿A qué pertenecen? ¿En dónde están? No sé si aquí están de verdad los que pertenecen a esta parroquia. Pero los que están, que hoy digan: yo quiero ser un... Yo quiero escucharlo. Que lo digan: yo quiero ser... Yo quiero ser... un católico, católico de verdad, siguiendo la verdad que es Jesucristo. Quiero ser un católico, y eso implica valentía, y eso implica sinceridad, y eso implica pertenencia, eso implica dar la vida total por Jesucristo. San Bartolomé ruega por nosotros. Vamos a confesar la fe en nuestra parroquia. Hoy es la liturgia fiesta, pero en una parroquia solemnidad. Entonces, vamos a confesar la fe como lo hizo Bartolomé. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Amén. Vamos a unirnos a cada una de las peticiones diciendo: San Bartolomé, intercede por nosotros. Por nuestra parroquia San Bartolomé, para que con la fuerza del Espíritu, la fe que fue plantada por los apóstoles germine, arraigue y crezca en todas las comunidades, roguemos al Señor. Por nuestro párroco Luis Mario Larenas Cruz, para que la fuerza del Espíritu Santo lo ilumine y guíe el rebaño que Jesús le encomendó, y así cada día crezca el amor y la santidad. Roguemos al Señor. Para que las comunidades evangelizadoras de esta parroquia confiesen con su vida y trabajo del Evangelio que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, como lo hizo San Bartolomé, y lo sigan con la entrega total de su persona. Roguemos al Señor.
por todos los matrimonios para que, en el amor mutuo y en la fidelidad constante, sean en nuestra sociedad fermento de paz y unidad. Roguemos al Señor. Por todos nosotros, para que edificados sobre el cimiento de los apóstoles y testimonio de San Bartolomé, vivamos como ciudadanos santos y como miembros de la familia de Dios. Roguemos al Señor. Toma, Señor, la oración que hoy te presentamos por intercesión de San Bartolomé. A ti que dices y reinas por los siglos de los siglos. Este sacrificio mío, también de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Al celebrar la fiesta de San Bartolomé Apóstol, te pedimos, Señor, que recibamos tus auxilios por intercesión de aquel en cuyo honor te ofrecemos este sacrificio de alabanza, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios omnipotente y eterno, porque no abandonas a tu rebaño, pastor eterno,
sino que por medio de los santos apóstoles lo cuidas con protección continua, para que sea conducido por los mismos servidores que le encuentre, para que lo presidieran como pastores, vicarios de Cristo tu Hijo. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y las dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo tu Hijo, nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos, ante todo por tu Iglesia Santa y Católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero. Con tu servidor, el Papa Francisco, nuestro obispo José Roberto, y todos los demás obispos que, fieles a la verdad, promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos y de todos los aquí reunidos cuya fe y entrega bien conoces, por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos, y ellos mismos te ofrecen, este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios, vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia, veneramos la memoria, ante todo, de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires, Pedro y Pablo, Andrés, Santiago y Juan, Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisógono, Juan y Pablo, Cosme y Damián, y la de todos los santos, por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días, líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Bendice y santifica esta ofrenda, Padre, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, tomó pan en sus santas y venerables manos, y elevando los ojos al cielo, hacia ti, Dios Padre suyo todopoderoso, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Thank you.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz en sus santas y venerables manos. Dando gracias, te bendijo y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Por eso, Padre, nosotros, tus siervos y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel. El sacrificio de Abraham, nuestro padre en la fe, y la oblación pura de tu sumo sacerdote, Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por mano de tu ángel, para que cuanto recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Acuérdate, Señor, también de tus hijos, los sacerdotes que han sido párrocos en este templo y que ya han fallecido, que nos han precedido en el signo de la fe y duermen ya en el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores, siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires: Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, Ignacio, Alejandro, Marcelino y Pedro, Felicidad y Perpetua, Águeda, Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia y de todos los santos. Y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad. Por Cristo, Señor nuestro. Por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. 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 Como comunidad parroquial, como hermanos en la fe, le oramos al Padre como Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo.
Señor Jesucristo, dijiste a los apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que eres y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con ustedes. Dense el saludo de la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Jesús mío, creo que tú estás en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte ahora dentro de mi alma, ya que no te puedo recibir sacramentalmente, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón. Señor, no soy digno ni merezco que entres en mi pobre morada, pero di una sola palabra y mi alma será sana, salva y perdonada. El cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo guarden mi alma para la vida eterna. Amén. Thank you.
Celebrando la fiesta del apóstol San Bartolomé, hemos recibido, Señor, la prenda de la salvación eterna y te pedimos que sea para nosotros auxilio en la vida presente y ayuda para conseguir la eterna, por Jesucristo nuestro Señor. A ver si los que están en la misa siguiéndola por el canal CNC alcanzan la oración final a San Bartolomé y la bendición. Vamos entonces al altar de San Bartolomé, desde sus puestos, a hacer la oración. Bendito San Bartolomé, apóstol de Cristo y abogado nuestro, intercede por nosotros, quienes habitamos en esta ciudad. Libra a todos sus hijos de los peligros del alma y del cuerpo, que jamás nos falte el tesoro de la fe. Mártir de Jesucristo, fiel amigo y servidor del Maestro, trabajador infatigable del Evangelio, acógenos bajo tu especial protección, protege nuestras familias, bendice nuestros campos, remedia nuestras necesidades y alienta nuestra flaqueza. Tú que vives ya para siempre en el reino de Dios, vela por nosotros, protégenos, danos generosidad y coraje, ayúdanos a vivir mejor el Evangelio para defender la vida y desarmar nuestros corazones de la violencia y ser así instrumento de paz. San Bartolomé ruega por nosotros. Y aquí, frente al altar de San Bartolomé, yo quiero dar la bendición unido al Padre Michael que nos ha acompañado, no sin antes agradecerle a él y agradecerle a todos ustedes su presencia y sobre todo su testimonio de ser católicos de verdad. Desde aquí, desde el altar de San Bartolomé, damos la bendición. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. A los que quieran mañana acompañarme en la misa a las 6 de la tarde, les agradezco mucho. Pueden ir en paz. Debo gracias a Dios. Le rezamos a la Virgen María. Dios te salve, reina y madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El Padre Michael Steven invita también a una vigilia en su parroquia en Galicia el 11 de septiembre. Desde las 7 de la noche a 6 de la mañana. Cualquier información con el Padre Michael. Los espero mañana a las 6 de la tarde. Chao.